disparó Gerardo, la devolución de Ackerman, llega Martínez. Antes, Elías Gómez. Salieron todos para adelante, al ejecutor, a Martínez. El asistente de Dorna, corta justo Bojanic. Martínez, Ackerman por la revancha, y está el segundo. Ackerman, tapó Gómez. Llega Barbieri, le erró al arco, el rebote es Erika, que no puede. Pelea y pasa, va Granero. Sánchez, el centro de Sánchez, sale Elías Gómez. Y antes que llegue Erika. Farías que va. Gana Farías. Buena presión. Remate. Gómez. Córner. Voló el pelado. Va al primer palo. Centro que llega al segundo Gómez. El arquero Elías. Ya juega Gómez. La contra para... Sifo. Hay que largarla. Remató Gómez. Controló el arquero. Voló contra un palo. Se quedó... Maxi Gagliardo. Pelota al centro y al área. Gómez. Elías la saca al córner. Se desprendió el 10. Casi marca el primero. Parecía que la hacía larga. Y terminó con abrir el marcador. Tercero. Para que se viera el empate. Atención con esta. Tapó el arquero. El centro que viene. El segundo palo. Lauman. Baja el ala. Baja Lauman. Sale Elías Gómez. Y atrapa la pelota el arquero. Ya le va a pegar a Elías Gómez, ya la metió larga para Palacios. Chacarita, Juárez, Piri, qué bien que la empaló, pero se avivó Elías Gómez. Lupán inmediatamente, quitó la falta. Arriba Lauman, no puede. Para Juárez que se abrió, espera en el área, Carela, viene el centro pasado. La bajó muy bien Elías Gómez. Ahí le pegó Gómez. La cruzó para Ferragut. Carelita la jugó, Niso se sumó, Herrera pegale, no, Herrera. Pelotazo de Elías Gómez al campo de Chaca. Por eso te lo marqué en el arranque, en el comentario inicial, que los delanteros son de nombre, detalle importante para la... Después. Monje. De cabeza Romero, habilita Greco, sale el arquero. Atento, rápido de piernas. Un poco antes, ¿no? No tan cerca de la posición del arquero como para generar el desvío. La entrega bien Santana. Robo Vergara, le pegó. Ahí viene el centro de Vergara, al segundo palo. Gómez, muy bien de arriba, Elías Gómez. La pelota Nadal, Nadal que mete el centro, segundo palo. Sale Elías Gómez, dueño de la pelota siempre, el arquero. Con poco, este también es uno de los puntos. Colito, centro me gustó, Romero la bajó y está el empate, no. Gómez, Gómez, Gómez. Tridente a punto de convertir en la primera que toque y de cabeza. Tiene la pelota Vergara, al centro sale Elías Gómez. Toda la categoría está realmente Morón, muy atractiva en este momento. Se viene Melo, va Melo, abajo Elías Gómez. Factory, lo viste, lo viste, lo viste. Lo vio nomás, va la pelota, la bajó mal Torre. ¡Qué peligro! Elías Gómez se la queda. Torre la bajó como si... Perfecto, con la medida justa. El cierre del hombre de Barracas. Levanta Gómez. Peina Soriano, va a buscar Figueroa. Cayó Figueroa desde el piso. Casi 23 minutos. Te digo una cosa, más allá de... Mayor, ¿cómo vive el primer tiempo? Tranquilo, manos hacia atrás, ya pensando, imagino... ¡Lazzarini! Antes Elías Gómez. El miércoles el reducido final. Siempre cerca Lazzarini, ¿eh? Le cuesta a Quiles contenerlo. Va Flores. ¡Flores al arco! Ya la tiene Elías Gómez. Sí, los externos de Atlanta jugando un muy buen partido. Tanto Canaletti como Flores, principalmente en lo ofensivo. Va a buscar a Ranía. Nanía para Flores, pégale. El centro de Flores, llega a Lazzarini. Tapó el arquero. Impresionante Elías Gómez. Una muy buena combinación de Atlanta. El centro de Leguizamón. Saca Marachi. Le va a quedar a Elías Gómez. Acá está el arquero. Elías la levanta. Otra vez para Leguizamón. Y está habilitado. Y esto va. Cajados. Le fueron a protestar a Barras a la mitad de la cancha. Inclusive el gato Daniele. Se fue expulsado. Y una de las últimas. La baja Soria. Y recién lo tuvo Dalmine dos veces. Primero Nowet y una gran tapada de Elías Gómez. Y tras el centro apareció el bicho rojo. Va a ir Greco.
¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡El remate de Greco! Hace mucho tiempo que es el 1 de Barraca Central. Monge, la dejó correr. Ábalos. Aparece Enrique. Quiere llegar hasta el fondo. Mete el centro. Elías Gómez. Muy bien el arquero. Y muy bien en el centro. Como venía, le pegó esa pelota a Enrique. Salió con muchísima precisión Elías Gómez. Se frenó Enrique. Ahora sí, el centro. Elías Gómez. Dueño del área chica y de la pelota. El arquero. Leguizamón hacia atrás. Elías Gómez le pegó. Ahora este declive futbolístico de... Leguizamón Arce retrocede, juega con su arquero. Elías Gómez, presionado por Gamarra. La saca Elías Gómez. Voy a usar una palabra que la hizo famosa para graficar a un equipo. Disque la baja. Elías Gómez se la queda. Bueno, me agrega un dato, Barreto, respecto a lo de Riquelme. Yo lo veo difícil, casi imposible, pero que Monzón almuerce una vez por semana con Román. Me dice mi amigo Luisito Siminelo que cuando él estaba en Olboy lo llevó a Cariaga junto a Alejandro Montenegro. Bozoni, el cambio de frente. Sale Elías Gómez y se queda con la pelota. Busca destinatario el centro, viene el centro de Lorenzo. El arquero en dos tiempos. Elías Gómez. Ah, se olvidó la pelota. Bombergar. La tocó hacia el medio, llegó Piovi para definir. El remate en las manos de Elías Gómez. La más clara fue de Feni. Adelantada. Esta es la definición de Vera, que tapa Gómez cuando podía haber sido el segundo del visitante. Que mañana tendrá la presentación del líder, de Brondorbe. Venía a buscar, Bombergar, sale Elías Gómez. Lorenza. Llega Bursac. Bombergar. Bombergar al arco. El centro de Tisera. Bombergar de cabeza. A las manos de Elías Gómez. Viene el centro. Sale Elías Gómez y se queda con la pelota. Busca Romero. Villalba frente. Romero y el empate. Brillante, magnífico, extraordinario. Elías, gigante Gómez, para mandar el grito de gol del empate de Española. Romero, que hace el centro de Romero, sale Elías Gómez, se cuelga de la pelota y con seguridad el arquero de Barraca Central. Y genera la contra de inmediato. ¿Qué te parece ese equipo del 84? El centro de Moreno vino arriba, pega el grito. Elías Gómez grita mea y se queda con la pelota. Ahora Soriano vino para Moreno, le dio buscapié Gómez. Gómez, cuando entraba Cajiano, la tiene el arquero de Barraca. Pero te digo, la B Metropolitana. Se viene Mancinelli para el gol. Mancinelli la adelantó. Mancinelli. Tapó Elías Gómez. Y después se le fue a Mancinelli. Pero apareció muy libre Mancinelli, sí, ruso. Pero es por izquierda. Se mueve Martínez. Centro pasado. Elías Gómez. Elías Gómez en la... Si el clima lo permite, el próximo lunes comenzarán a poner el techo. Esperan terminarlo para fin de año. Una capacidad para 10.000 espectadores tendrá. Hoy venía caminando por Fitzroy y después por Humboldt. Lo que quería señalar es qué bien que está la... Pedroso, me parece, ¿no? ¡Benítez! Gómez retrocedió y tomó la pelota justo el arquero. ¡Benítez! Pase para Guzmán, sale Elías Gómez. Atento el arquero. Central. Elías Gómez, sí. El chico que salía de Huracán, de las inferiores, debutó en primera también en el Globo de Parque Patricio. Ataca el equipo de la pica, va defensores, Arce al área, Jiménez habilitado, ¡al tanque! Manotazo de Elías Gómez para mandarla al córner, se viene el primero del dragón, parece. Sí, Porcel, Jiménez de primera y ahora sí, el empate, y ahora sí, lo grito Montenegro, no, muy bien Gómez. Se jugó la vida el arquero, Montenegro lo encontró. Se enoja Gómez, la tiene que sacar. Sí, está dolorido. Jiménez, Mancilla, Jiménez al arco. Bien parado, firme Elías Gómez. No lo agarran descuidado el arquero, que tuvo un buen primer tiempo. Y responde en esta primera. El segundo. Pelotazo de Gómez. Matos acomoda el cuerpo. Montenegro la tiene, Montenegro va. Montenegro la pone en el área para Jiménez. Bien Elías Gómez. Buen partido del arquero hasta aquí, para tener en cuenta.
uno de los puntos altos en la defensa, el arquero de Barraca Central. Y rara vez. Sigue Montenegro, Jiménez aguarda, viene González. Muy bien, Elías Gómez. Si me permite, ya le digo que es la figura del partido este arquero, ¿eh? Sí, sí, este señor que tiene el balón. Se mueve Bogado, el centro de García. Gómez con los puños despeja. García, el centro tridente. Elías Gómez metió justo la mano. Se colaba. Era gol de los Andes, pero no, termina siendo tiro de esquina. El empate es el empate, sí, exacto. Está bien. Centro para tridente, Elías Gómez. No muchos van a ganar en Jujuy, le quiero decir, ¿eh? Ah, es cierto. No, yo lo miro a Palacio porque no estaba contento. No, sí, sí. Ah, de visitante, un empate en Jujuy. Platense los Andes, ¿no? Me dijiste, el lunes. Sí, lunes 15:17:30, partido tele. También Villalba Fretes, el centro pasado, sale Elías Gómez lejos. Y la atrapó. Bien, el arquero, ¿eh? Con un riesgo. Es que lo han buscado muy poco. No le ha alimentado casi nada a Solchaga. Que siempre juega en el lado opuesto a la pelota. Y que terminó hoy casi siendo un observador. Atención que puede ser con la fuerza aérea. Viene el centro de zurda derecha con Sale Gómez. Seguro en esta el arquero. Bien. Ya saca rápido Gómez. El ex huracán. Para pegarle Iñiguez. Tiró la chica el equipo de Copriva. No levantó la bandera el asistente. Se ve que alguno quedó enganchado. Llegó Elías Gómez. Se la deja Lillo. El centro Iñiguez. Si se acomoda puede andar. Se acomodó. Pero no. No pudo andar. No pudo. Es de Elías Gómez la pelota. Y ahora que se quejaba de una falta de Peralta que no existió. Gómez, Ada, bien Gómez, lo vio venir. Sí, no, fenómeno, pero te digo. Ah, resolvió bien. Sí. Se verá por Teis Sports. Ah, el sábado, a la noche, no me olvido. Y también el sábado juega Atlanta frente a Estudiantes. Peralta. El balón largo, corre Bonfigli. Elías Gómez, ¿qué hizo Elías Gómez? Acosta. Después Vega para Acosta. Defínalo, Acosta. Bien Elías Gómez. Abajo, perfecto, el arquero. Háganle un monumento en Barracas a Elías Gómez. Si no, la puede cambiar para Acosta. Sigue Bonfigli. Pelota para Acosta, sale Elías Gómez. Otra vez con suspenso el arquero, pero se la quedó. El disparo de Acosta, busca pie. Falló Giambusi, llega Pérez. Bien Elías Gómez en esta. Se redime de la de recién. Y sale, y se manda, ¿eh? Elías Gómez. Lejos del área fue, tropezó, le pegó igualmente hacia adelante, la tiene que aguantar Matos, está Greco adelante. Buena pared, buena combinación, se despertó Atlanta. Andrés para ver. Elías Gómez. Levantaba el asistente igualmente, perfecto Elías Gómez. Buena pelota, ahí va Petrovelli, son 3-2. Si la hace bien, está el primero de Chicago, viene el centro, no llega Petrovelli, bien Gómez. Jugándose la ropa, el arquero de Barraca Central para evitar. Con Elías Gómez que presuroso salió a despejar, no había infracción. También llega Bustos. Chicago va por el tercero. El centro de Bustos. Sale el arquero. Grita mía y se queda con la pelota. En realidad Petrovelli no estaba habilitado. Cuando vio esa situación la dejó correr a la pelota. Ari la va a jugar a la derecha. Qué bien. Qué claridad que tiene Ortega. Le queda Somariva. Pégale. Somariva. Gómez. Llegó DF. Subió también Nebot del centro. Se le escapa Gómez. Después la recupera y ya quiere salir rápido. Pelotazo para que vaya corriendo Pastor Burrito para darle, vuelve a achicar Barraca, qué bien que le hizo Ortega para González, sacó Elías Gómez. Sabes que el burrito es tan inteligente que le dijo González, anda que yo te la doy. Tiro libre, ahí va González, Elías Gómez puso su mano derecha, si no iba adentro, era el empate. Tiro de esquina. Extraña para nada, ¿eh? No le mandó saludos, usted también está triste, Brico. Dígale que es recíproco. El juego al área, al remate. Aparecía Gastón Díaz. Controla muy bien Gómez. Buen intento de Lanús. Carranza puede ser, ¿eh? La tiene Carranza, puede ser. Le dio Carranza. Hay tiro de esquina para Lanús. Va Pereira. Pelotazo para Pavone. Corre Pavone. Atajó Gómez. Atajó Gómez. Va a la izquierda abajo, pateó Pavone. Ahí va Gómez. ¡Gol! ¡Qué personalidad tiene el arquero, eh! Al medio también, Andrada a la derecha. 4-2. Va izquierdo. ¡Atajó Gómez! ¡Ganó Barracas! ¡Atajó Elías Gómez!
y Barracas ha eliminado al Granada. Le queda Méndez, que le entró Méndez. Buscó el lugar, buscó el lugar. Es un jugador de buena pegada. Chávez, Méndez, el rebote va Chávez, saca el arquero Elías Gómez. Ahí lateral, señores. Primera, la pide Romeo, se sacaba un brazo Romeo, le queda Méndez. Gómez ya la controla. Otra vez la llegada con un remate de media distancia. Para pegarle al arco. Aquí va Martínez para meter el centro. Engancha, va para la zurda. Pone el centro de zurda. Sale y gana muy bien el arquero. Muy bien por Gómez. No le pegó al arco. Fue a un metro del palo izquierdo del arquero surgido en Huracán. Le pega muy bien. Sí, siempre le pegó muy bien. Fernández. Le vamos a recordar a la gente de San Lorenzo lo que le queda en el campeonato. Dale. All Boys es la próxima, después Olimpo de local. Sí. Y después vienen, porque hay varios directos. A ver, ahora cuando haya en tiempo. La próxima. ¡González! El Jorge Navarro, se viene Bernardo, para los 100, se viene Bernardo, para los 100, se viene Bernardo, Bernardo, Bernardo. No, 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 no. Los 100, no. No. No lo puede creer. Aquí va Elías Gómez. Gómez para entrarle, Gómez, gol, lo mató. Gol para Barracas y todavía sueña el equipo de Javier Alonso. Martínez para entrarle, Martínez, atacó Gómez. Quiso una sutileza Martínez, atacó Gómez y le da vida a Barracas. Es Miguel el centro. Bien por Gómez. Con la pelota, el arquero de Barracas. La lesión de Olivares en el empeine estuvo en duda hasta último. Gira la mana, el remate de la mana. Centro Gómez. Llega Vila, jugada preparada, el centro de Vila. Bien por Gómez. Olivares levanta la cabeza, busca compañía. La mana. Bien por Gómez. Queda con la llegada del calamar. La mete Vila con las manos al área. Sale Gómez. Le gana bien a Molina. Me confirman que a Casuso Suárez juegan mañana a las... Zacaría. El centro de Zacaría. Llega Soliñac. Antes Gómez. No, sigo Olivares. Va Ábalos. Ábalos al arco. Bien por Gómez. Defensores de Belgrano la semana pasada 1-0, gol de Matos. Está, sí, sería la segunda victoria. Le pega Gómez, la baja Matos, Matos al arco. Quiere sorprender. Gómez adentro, buena pelota. El disparo de Romero. Muy bien, Elías Gómez. La manda al córner. Y ya la tiene Siño. Siño al arco. Bien, Elías Gómez. Seguro el arquero. Yo recuerdo que cuando, por eso pregunté la edad de Pastor. Gómez, centro de Pulido, primer palo, Gómez. Espectacular. Sensacional como para hacerle un monumento ahí en Barracas. A Elías Gómez. Otro centro al aire, llega Cipriani de cabeza. Bueno, la tajada del partido. Elías Gómez para mandar la pelota al córner. Impresionante el arquero de Barracas. Cipriani, lo atendieron a Biotti, viene Lescano al arco, Lescano al arco, otra vez Gómez, y sí, es la figura del partido Elías Gómez, o no, Turco. Y sí, ha trabajado mucho y bien. Lo encara Vallejo, cara a cara quedaron, el centro de Biotti, llega Cipriani, justo Gómez, y la seguridad de Elías Gómez, para quedarse con esa pelota y no dar rebote. Bustos, viene Bustos, le queda lo bianco, bien por Elías Gómez. La repentización del arquero para evitar el primer tanto del partido. Quedaba solito, cara a cara con el arquero, Lobianco. Excelente. Se mueve Roda. Viene el centro a las manos de Elías Gómez. Seguro. Copriva habla mucho. Quien también habla demasiado es Cubito Cáceres. Espera porque pasó Lobianco y está Lobianco. Espectacular Elías Gómez. Y la figura del partido es Elías Gómez, ¿no? Con esta tajada. El centro de Luques. Fácil. Bien por Elías Gómez. Fácil, Esas pelotas las descuelga. Le va a pegar Nadal. La mete Nadal. Muy bien por Elías Gómez. En dos tiempos, la figura hasta ahora del partido. El arquero de Barracas. Sí, por supuesto. 15 días también.
y Mario Jara, una contractura del volante central. A ver si era así, Lobianco, espectacular el arquero. Lobianco de vuelta, engancha a Lobianco, la termina sacando Talarico. La figura de la cancha es Elías Gómez. Viene Ferreiro, le puede pegar al arco, Ferreiro al arco. Sin problemas para Gómez. Hasta ahora y a pesar de lo prematuro, todo de Atlanta, Carlos. Maciel. Llega López, viene el centro. Sin problemas para Gómez. Ahora sí está largo Atlanta, juega muy solo Soriano arriba, ya lo acompaña Ferreiro, no aparece tanto Sanabri. Mancinelli. El centro de Mancinelli, sale el arquero. Queda Gómez con la pelota. Todo de Atlanta, el tramo del partido, viene el centro. En las manos de Gómez. Sí, salió del asedio Atlanta. Trata de jugarlo en otra parte del campo. Esperemos que no. Le pega Díaz. Visconti. Bebacua. Lo tiene Bebacua. ¡Bebacua! ¡Bebacua! Se la dio Elías Gómez. Lo tuvo. Lo que utiliza Ricardo Reza es dejar que el equipo rival venga con la pelota y también la movilidad de Troncoso. Hoy me parece que el partido se va a plantear más en la mitad de la cancha. La banda derecha, en Villa San Carlos. Y ahí están Gonzalo con Mauro y Mauro que la levanta, segundo palo. En esta, viene Elías Gómez. Viene la suya, viene el centro, deslizac, sale Gómez. Salió lejos, pero se la quedó el arquero, el capitán, que ya le pegó largo en busca de Verón. Nada, Troncoso, ahí está Troncoso, dásela, Rancé, zurda y tapó Gómez. Que tuvo Barraca Central desde los 10 a los 25 minutos de la etapa complementaria. Todo puede pasar, sale el arquero Elías Gómez, llega Rodríguez, ¿a dónde fue el arquero? De palomita Elías Gómez. ¿Cómo arriesgó? Iba Rodríguez, lateral para Escurcio. A la derecha, Fontela al arco, Fontela, Lea Gómez se metía, la tajada que permite. Pegándose en la primera vez. Mete el centro Flores, sale Gómez y gana en la primera que toca el arquero, si no me equivoco. Sí. Elías Gómez para salir, el pelotazo es largo. Aquí está Villalba. Pero que le van a sacar mucha tarjeta amarilla. Arriba sale Gómez, ganó otro de 30 arriba para Sosa, bien por Gómez, anticipó a todos que esperaban la pelota, ansiosamente, centro de Bruto, la pelota era para Caspari, encara Caspari, nadie por el medio, tocan para Bruto, se viene Bruto, se viene Bruto, atento Elías Gómez. En el equipo que hoy es su rival, sacaba esa pelota Gómez. Toca al medio, Brite con la pelota, juega con Bazán, devuelve para Brite, está para el segundo. Corta bien el arquero Gómez, se la tiene Tristan Suárez. Lupino para pegarle y me gustaría que le entre al arco, pero Lupino que le pega al arco. Gómez que la saca, atento el arquero, pedía gol Lupino. Ay, 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 ese arco, ese sector. Les dije, les dije. Así no. Algunos saluditos. Dale. Para Roberto Perazo, para el amigo, para el Kili, para Juan Pablo Marrón, pero que realmente siempre ha participado siendo protagonista en los torneos de ascenso. Viene el centro de Bernués pasado a buscarla, iba Ercoli también, Stingo. La pelota es de Elías Gómez que apura, ya saca Gómez, la quiere bajar Basambera, la baja, se pasa Gutiérrez. Para mí ahí Delgado estaba afuera. El tiro de esquina de Bernués, iba Stingo, la pelota es de Elías Gómez. El joven arquero que anduvo por Huracán. Hace un par de meses. Ya le dio Gómez. Villalba quería. Y ahora con Villalba al centro. Buscando a Bruno. Le va a quedar a Noriega. Elías Gómez sobre la línea. Sí. La pelota nunca entró. Qué jugada, ¿eh? El arquero de Tristán Suárez, de buena tarea, se queda con el balón. Parecía que era gol de Noriega. No puedo gritar con la fuerza aérea de Stingo de Ercoli. Viene al centro, pero Elías Gómez. A quien lo cargaron, después dejó seguir bien el árbitro porque la dominó el arquero y se queda con el balón. Espera Noriega, espera Lino Arce, el centro va para Ercoli, sale lejos Elías Gómez. Tello, Bernués, y al arco no, Bernués, Noriega, Bernués, qué buena pared que hicieron Nacho y el gol, Nacho tapó Elías Gómez. Impresionante la salvada del arquero. A los Patos Fillol, salió a achicar el excelente arquero de Huracán, hoy defendiendo el arco de Tristán. Iba a ser de Castellón, González le hace la Castellón que está, si no Noriega, Castellón y lo grito, Castellón, no, Castellón, así no. Elías Gómez se queda con la pelota.
Está Carly dentro del área, mete el centro, Grana levanta para Seferino, de cabeza Pasarelli, la Foglia que cabeceaba contra su arco, se la tiene Elías Gómez, que sale de contra rápidamente buscando a Villalba. Aquí está Ismael y Tristan Suárez, los segundos 45 minutos, ahí viene Ackerman, se la tiene Gómez. Grana que levanta, uy, le pifiaron, le quedó a Carly, le pifiaba Orfila, le quedó a Carly. No la pudo aprovechar. Aquí se viene Vega al centro de Marcelo. Busca el segundo palo. Sale Elías Gómez y gana. Aquí está Vega. Es Esquivel. Se viene Esquivel. Metió el centro. Y en dos tiempos Gómez se queda con esa pelota, señores. Si en el primer tiempo no había sido exigido, sí lo es en esta segunda parte Gómez. Que responde muy bien ante la acción individual de Pedro Esquivel. Sí. El cuarto de Luna. Mete el centro, Esquivel cerrado. Sale Gómez con los puños de Peca. Puntea. A ver, está habilitado el Tano. Llega el gol del Tano. Muy bien para Pepe Gómez. Estupenda atajada del arquero. Pero tenía el gol el Tano Pier Simón y se agarra la cabeza a Don Giovanni. Claro, porque era una situación que parecía perder una pelota y sin embargo llega Mauricio Pier Simón. Qué presentación en el partido del chico Elías Gómez. Qué confianza le va a dar esa atajada, ¿no? ¿Qué te parece? Levanta su brazo buscando el primer gol de la noche. El santo cuyano, pelota que va derechita a la bolsa, ¿eh? Muy bien, del arquero Gómez, que ya saca rápidamente. Gómez que quiere buscarlo a Milano. Ahí va recibiendo Milano. Se le va a ir la pelota a Milano. El aliento ahora es mayor para San Martín. Tiro centro. Y Gómezito está salvando las papas en Huracán. Bien el arquero, con personalidad. Ahí está. Salió, pero no, le quedó a Fullana. Fullana juega para Sánchez, viene buscando el remate hacia el arco, donde estaba muy bien parado Gómez. Ahí le va a pegar Casado, metió la pelota en el área arriba para Stan, golpe de cabeza de Stan Gómez. Va a dar la orden Macarone, allí van a buscar el cabezazo y va a ir Peña nomás al arco. ¡Peña! ¡Gómez! ¡Estupendo el arquero! Tocó la pelota Gómez, hay córner. Bien el pibe, ¿eh? Porque saca una pelota difícil, va al medio del arco, le está tapado seguramente por la barrera, donde se hace sentir el equipo local. Viene la pelota contra el área, va a salir Gómez, muy seguro el chico. Sacó rápidamente Gómez abriendo para Milano, Milano que encara. Toca atrás para Peña, pero ya se armó acá. Viene el centro de Peña al arco, hubo falta de Pier Simone. Cabezazo del Tano abajo, con empujón agregado. Allí para buscarlo a Sánchez, quiere ganar la cuerda y se mete en el área. Viene el centro, Gómez. Que es la gran figura que tiene Huracán. Vendrá el tiro libre de Peña. Centro al área de Peña. Largo, llegó Stan a cabecear. ¡Gómez! Aparecen todas el arquero. Sánchez que quiere tirar el centro. Lindo centro, a ver, sale Gómez, el arquero. Pablo, cargaron, tiro libre. Rápido para hacerlo, rápido el arquerito. Muy bien el arquero, así Milano. Es bien, la viene buscando Golcha. Aparece Iglesias, recuperaba la pelota hacia atrás. El jugador Sánchez Prete. Buena salida de Gómez. Se juega la vida. Saque la que quema. Bien por Gómez. Riesgosa la salida de arquero de la cancha. Se jugó la vida. El toque de Torres otra vez. Bien para De La Vega. Viene De La Vega. Pelota en el área. Se desviaba el balón. La tiene Gómez. Pelota del arquero de Huracán. Pero qué mal marcó Huracán. Viene por Iglesias por la derecha. Va para él. Está habilitado de cara al gol. Está tapando el arquero. Tapando el arquero, pedían posición adelantada. Se ha salvado Huracán. Este es Milano. Y juega muy bien. La viene buscando Luca Martínez. Pelota en el área. La termina sacando Gómez. No hay nada, dice el árbitro. Para mí no se respeta la distancia, y les digo. La pelota es para Godoy Cruz. Va Martínez a colocar. Notable respuesta del arquero. Impresionante Gómez. Ahora sí viene el arquero de Huracán. Se le metía en el ángulo. Tiro de esquina para el Tomba. Cuidado que viene Pérez por la derecha, va Pérez, envío pasado. ¡Oh! Gómez descolgando la pelota.